Los cursos que ofrece el ICAT continúan su curso, fue lo que dio a conocer el responsable Gerardo Martínez. Añadió que estarán teniendo pláticas con los nuevos presidentes de la región media, con la finalidad de que los cursos talleres que ofrece el ICAT continúen beneficiando a la ciudadanía. Bueno, venimos precisamente a entablar una reunión con el presidente municipal. Viene llegando ahorita el director general del Instituto de Capacitación del Estado, el licenciado Luis Ignacio Pérez Castro, a establecer convenios de trabajo y colaboración institucional con los nuevos alcaldes y en especial ahorita con el ingeniero Alejandro García, en la intención de todas las necesidades y las demandas que tienen ya de la población sobre cursos de capacitación que han estado solicitando la gente, pues tener un acercamiento para poderles llevar esta capacitación. ¿Hay cursos en proceso ahorita? Hay cursos en proceso, sí, no hemos parado, inclusive tenemos convenios establecidos con los ayuntamientos. Esperamos cerrar como para el 15 de diciembre y tener una exposición en la plaza de todos estos talleres. Y bueno, la normativa del instituto marca que no para, desde el primero de enero hasta el 15-20 de diciembre los cursos se mantienen permanentemente. Se divide por igualdad, de hecho estamos nosotros abiertos a todos los requerimientos de todos los municipios, no atendemos por igual a toda la población. Obviamente los municipios que más población tienen son los que más demandan, pero igual se atiende Santa Catarina, Lagunilla, Rayón y Cárdenas, Ciudad Fernández como Río Verde por igualdad.